Ay, Dios mío, yo no sé lo que yo voy a hacer con este negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me propuse este año, digo yo, voy a ser emprendedora. Digo emprendedora, ay, Dios mío, digo emprendedora, emprendedora. Y ya puse mi paca y ya que está todo, ahora, ay, Dios, aguántate. Porque yo hice, ay, yo hice una red, mi amor, hice una red. Ay, mira, ¿qué fue? Ay, pero mira cuántos seguidores tengo dos seguidores. Ay, sí, tengo dos seguidores ya. Hay dos seguidores, mi amor. La paca de Guayubín con dos seguidores. Dos followers. Así que vamos a esperar. Yo, ahora sí, hice una inversión aquí, pero una cosa. Compré reguera, pero voy a decir que esta ropa es importada de avión. Ay, una de espérate. Sí, buenas. Dime, Chedi. ¿Ya yo le abrí la paca? Sí. No, 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 tiene que venir. Que te la lleve yo. Oye, que yo. Bueno, está bien, está bien, está bien. Yo te voy a mandar foto. Está bien, te voy a mandar foto. Ay, Dios mío, mira, ya tengo. Buenas, Saludos, buenas, buenas, bienvenida, ay, bienvenida. ¿es de nuevo? Claro, mi amor. Bueno, no con lo de medio gusto. Okay. Ay, de medio gusto. Mira, yo estoy buscando una ropa porque tengo algunos Ay, primer cliente, fiestas Dios mío. y demás. Y yo veo que tú tienes muchas cosas como No, bonitas pero, aquí. oye, originales. Y originales, ve a ver lo que tú quieras, sí, bonita y ¿Y originales. esa cuándo tú la vas a abrir? No, esa yo la voy a abrir el sábado. Ah, El okay. sábado ¿Y yo la voy a cuándo abrir. tú, okay, yo, cuándo tú abriste la última paca? Bueno, yo la abrí porque tú sabes que esto es nuevo. Ya, mira, Okay. ahí están, estas son las ropas caras, muy caras. Esas ropas, sí, muy caras. Estas son las ropas así de como baraticas. Estas son de Okay. medio gusto. ¿Y cuáles son los precios, sí, más o Bueno, menos? los precios de 100 pesos en adelante, ahí tú encuentras de todo. Ah, pero mira, Hasta 5 mil. mira, y esto era de una corpora, ¿verdad? Sí, de Chiqui Drácula. Ah, ok. Sí, Chiqui Drácula, sí. Ya, tú vendes ropa de De niño. todo, de todo, de todo. Ah, No, bueno. porque yo voy a seguir destapando, tú sabes. Ah, ok, vale. Tú vas a comprar o a preguntar. No, yo voy a. No, tengo que preguntarte Sí. para yo saber Tú mi eres reportera, presupuesto. pues, no es una pregunta, tú eres reportera, tú eres Nuria. No, cariño, yo simplemente te estoy preguntando para saber dónde buscar y qué es más económico. Ok, sí, bueno, más económico. Yo le vi la cara de pobre ahí. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a buscar aquí, aunque déjame ver esto, Sí, mi espérate. amor, sí, pasarela, dale ¿Y modelo. qué es esto? ¿Qué es eso? Eso es un yonsu. Ajá, Ay, sí. y pero esto es como del doctor Kacher, una vaina así. Eso es, digo, de un personaje, de un luchador. De un muchacho, ay, pero eso Sí. se ve muy chulo. Mucho, ay, eso está al último grito de la moda, mi amor. Mira, pues cuando me dan la visa. Sí, te van a dar la visa. Sí, mi amor. ¿Me lo Te puedo vas. pedir, verdad? Claro, mi amor, te vas a quedar. Pero allá en el vestidor, muchacha, allá en el vestidor, mira, es un vestidor ahí, No, pero mira. mira, me quedo aquí mismo, espérate. Sí. Déjame verme en el espejo, para ver. Más o menos. Ay, pero me queda chulo. Parece un gofio, ¿no? Mi amor, esto Ay, pero te queda me queda, precioso. pero. No, no, te queda precioso. Parece un zapatapa. ¡Wow! Sí. Mira, y Ajá. más o menos, ¿cuánto cuesta Mira, esto? tú sabes que eso es un diseñador caro. Eso es un muy caro diseñador. Eso cuesta 2.500 pesos. ¿Cuánto? 2.500. Por sea a ti, porque yo sé que una mujer que tenga esa alcurnia como tú tiene que tener mucho cuarto. Pero eso no puede costar 2.000 pesos. ¿Y dónde tú crees que tú No, estás? no, ¿Esto es una paca? 2.500, mi amor. ¿2.500? Sí. Ah, Mira, pero es mira, mira. atracando que tú estás, ¿eh? No, atracando, no. Lo que pasa es, oye, lo que pasa. ¿Cómo tú te llamas? Maita. Marta. Y apellido ya. Ya. Óyeme. Tú no puedes cobrarme a mí 2.500 pesos por eso ni a nadie porque aceptamos que tú estás. Está bien, dame 2.000. 2.000 pesos. Sí, No, dos mil mi amor, pesos. 2.000 pesos. Eso no vale 2.000 pesos. Yo le veo un hoyo. Mi amor, mira, yo te dije a ti que esta es la barata y esta es la más regular. Busca aquí, mira, ahí tú vas a Bueno, encontrar está muchas bien. cosas. Déjame poner eso ahí por si Sí, acaso y tú me ves. alcanza y yo Por buscaré a mí favor. entonces. Ahí tú vas a encontrar muchas cosas. Bueno. 300 pesos cuesta eso. 300 pesos. Esta falda cuesta 300 pesos. Ay, que tengo que vestir esto, Dios mío. Pero esa falda tiene hasta, mira, mira, el zipper No, también. esto es una moda, esto es un estilo. Y más o menos, ¿cuál es el El estilo de estilo, eso? así mira. Así mira. Eso es un estilo, mi amor. Porque, más o menos, ok. Voy a andar como Cardi B con el vaina afuera, ¿verdad? Bueno, Imagínate, o sea, literal. déjame ¿Cómo una cosa, andaré? espérate, espera, espera, espera. Ajá. Ok. Roba la gallina, para con la gallina. Ok. Bien. Está bien, entonces.
300 pesos. Déjame ver, yo voy a seguir buscando a ver qué encuentro y yo te dejo saber. No, busca más, busca más. Busca más. Yo no veo nada como que se vea bien aquí, ¿no? Sigue buscando. Uh-huh. Va a buscar más. Mira, y más o menos esto. 150, 200 pesos. Doña, ¿qué? 200 pesos. Pero es una blusa de los vecinos. Mi amor. ¿Del vecino país? No, no, esta es una blusa importada desde Italia. Desde Italia, sí, desde Italia. ¿Cuánto porque tú dijiste que... 200 pesos para ti. Bueno, tú dijiste que tú eres nueva, ¿no? Uh-huh. No, de medio uso. Pues tú te vas a quedar siendo nuevo, porque con estos precios a ti nadie te va a ver. Nadie. Está bien, mi amor. Tú vas a comprar muchas cosas. Está bien. ¿Cuánto? Ok, está bien. Ve, mírate la ropa. Ve, si te gusta, ve, mírate la ropa. Tú, oye. Vamos a ver si me queda. Ve, mírate la ropa. Porque, yo no entiendo cómo que está. Si ella es negrosa así en su casa, yo me imagino, Dios mío. Si ella es negrosa en su casa así, yo me imagino. ¿Cómo te queda, bebé, la blusa? Me la estoy midiendo, pero yo no sé. Ay, no okay. Sé, como que... Yo la vi, como que, no sé, ese color como... Te que queda no... bien, perfecta te queda. ¿Tú crees? Te puedes ir con ella, está planchada. Ya está perfumada. Y está perfumada, sí, está perfumada. Sí. Ok, yo porque me... fue una cliente que me dio perfumada y se la puso y se le pegó el perfume, porque sí, está perfumada. Yo me la voy a... 200 pesos. 200, pero tú estás loco. Y ya recogí los regueros que yo... ¿Quién te va a pagar a ti 200 pesos por esa blusa? Pero hazme el favor, mi amor. Ok. Es un barrio que tú estás, ubícate. Es un barrio que tú estás. ¿Tú crees que tú estás en Piantini o en Punta Cana? ¿Dónde sí, tú crees que tú estás? No, yo sé. Es un barrio que se vende en la paca. Yo no sé. Es allá en Piantini porque los ricos se van a la mall, los piden por internet, claro. Y así sucesivo. Y tienen un shopping. Bueno, una vaina de shopping. Sí, se sigue, le compra la ropa. Sigue buscando. Yo me imagino con la ley. Yo voy a poner esto aquí. Que haya hecho es que me va a comprar mucha ropa. Ay, qué bonito está eso. Sí, claro, está muy para su dueño. Para su dueño, ¿por qué no? Me digas tú a mí que tú te vas a meter en eso. Pero te lo vas a poner, de venda te lo vas a poner. En la cabeza te lo vas a poner. Aquí yo me lo voy a poner. Ese pantalón a mí me queda. Y si es que tú vas a estar discriminando a tu... Ay. Marta, sí, ese pantalón cuesta 500 pesos. 500, pero porque tú en un pantalón. Mi amor, coge. Eso es un pedazo de tela. Óyeme, tú me tienes a mí cansada ya. Oye, coge lo que tú vas a coger y lárgate, que me tienes harta ya. No. Botate la vaina esa, ¿verdad? Botate la maldita ropa ahí. Te pedí una vaina que no te sirve. Aguántate. Que no te sirve. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Botate! Es matarme que tú quieres. Buenas. Dime, es lo que tú quieres. Pero, dime, papi. Perdóname, dime. Buenas, sí, buenísima. ¿Es nueva? Es no nueva, de medio uso, pero hay más o menos. Ok. Yo estoy buscando una ropita como... Aquí tú haces lo que tú quieras. ¿Vale? Lo que tú quieras, lo que tú desees. Mi amable. Sí. Mira, yo tengo una fiesta el fin de semana. Ay, en la playa. ¿Me está invitando? Bueno. Digo, no lo sabe. Es un chiste. No, muy amable. Mira, tengo una fiesta en la playa. Te estoy buscando como una camisa de botones, manga corta. ¿Tú tendrás algo por ahí? Es de botones, manga corta. Claro que sí. Botones, manga corta. Mira, eso me gusta. ¿Cuál? Es azul, me gusta. Le digo, mira, el cliente. Sí. Está bien. Oye, me gusta. ¿Y me la puedo probar? Claro que sí. Oye, gracias. ¿Esta para acá? ¿Cuándo la abres? Es el sábado. Mira, pero todos los sábados. ¡Espérate! ¡Espérate! Es el sábado. Pero yo vengo como el jueves. ¿Será que tú lo puedes abrir antes? ¿Cuál día tú vienes? Jueves. Mira, los jueves que yo abro paca. Ah, sí. Sí, por favor, si tú puedes. Mira. ¿Me viste tú, oye? Sí, sí. La botona. ¡Ella! ¡Pero mujer del diablo! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Mastarme! Mira, oye, lo que tú vas a hacer. Mira. ¿Cuánto tú tienes por la camisa del esa? ¿Cuánto tú tienes? Tú llegaste y ya lo ves y la ha tirado la ropa en el piso. ¡Es un suape que tú tienes! ¿Tú vas a cambiar la que tú tienes, papá? Me quedó muy bien. Perfecto. Sí. Entonces, ¿tú me vas? ¡Espérate! Mira, esta camisa está en especial. ¿Cuánto? 300 pesitos. ¿No me la puedes dejar ahora? ¿Cuánto yo dije? 300. ¡300! ¡Oye! Una velita especial de 200 pesos. ¿200? ¡Ay, tú no viste el precio! ¿200? 200 pesitos. No me alcanza. ¿Cuánto?
200 me dijiste. ¿Yo? Sí. ¿Yo? No, pero tú estás loco, mi amor. Yo dije 100 pesos. Ay, pero no se escucha, es 100 pesos. Me gusta, me gusta. Mira, tenmelo aquí. Yo necesito también como un sombrerito o algo para la playa. ¿Tú sabes? Para la playa, mira, ¿cuánto quieres? Un sombrero para la playa. Bueno. Excelente, sí. Me gusta, mira, me combina con la camisa. Me combina con la camisa. Oh, sí, y con tus ojos, Pepe. Ay, pero tú pareces un clavo de zinc. Ah, no, no, excelente. Para que clave así. ¿Y esto cuánto cuesta? Tan, 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 tan. ¿Eh? ¿Y esto cuánto me cuesta? ¿Cuándo tú crees? Bueno, eso cuesta. ¿Cuánto fue que tú me dijiste que me va a dejar? 100 pesos, tú tienes 100 pesos ahí. 100 pesos, paquete. Eso cuesta 200 pesos. Ah, voy a tener que dejar, devolver después. Porque... Ay, pero yo no me acordaba que eso va con la camisa. Esto va con la. Esto es un flop. Esto es un costo que dimos. ¿Cómo se llama esto? De look. Un look, blues, es para que combine. Mira, tú se pones camisa, pa. Y ahí está. Y ya, eso es gratis. Ay, el sombrero es gratis. Sí. ¡Espérate! Gratis. Sí. Y este sombrero también me gusta. ¿Me lo puedo llevar? Oh, pero, veré. Dame, ¿para la playa que tú vas? Sí, sí. Claro que sí, míralo ahí. Ay, ahora tú pareces un charo. Tiene que. Ay, sí, un charo, parece tú, un mexicano. Bueno, me pagaste el del país. Déjame, ¿cuánto tengo yo? No, no importa lo que tú tengas. Ah, bueno, no, gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Quedamos a la orden. Demasiada orden. Vuelo el jueves. Ven el jueves. El jueves. El jueves, sí, seguro. Está bien. Seguro, muy seguro. Sí, bien. Cariño. Bye. 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 Gracias. Mira. Bye, que te vaya bien. Muy, pero demasiado bien. Dios mío. ¿Pero y ese cambio? ¿Cómo que ese cambio? Claro, porque a mí tú me estás tratando con la punta del pie y desde que él llegó tú te derretiste tal cual mantequilla. Claro que sí. Lo que pasa es que no es lo mismo ni es igual.